Estados Unidos de América es un país de América del Norte que ocupa una gran extensión con Alaska en el noroeste y Hawái en el Océano Pacífico. Consta de 50 estados. Limita con Canadá al norte y México al sur. Entre sus principales ciudades tenemos a New York, Chicago, Los Ángeles, California y su capital, que es Washington, D.C. Increíblemente Estados Unidos no tiene idioma oficial. Se hablan cientos de idiomas, siendo el inglés el más hablado. Esta frase, traducida al español, En Dios confiamos, es el lema nacional oficial de Estados Unidos. Fue elegido por el Congreso en el año 1956. El dólar estadounidense es la moneda oficial de Estados Unidos y lo utilizan otros países como El Salvador, Ecuador, Panamá, Puerto Rico y varias islas del Caribe. Su forma de gobierno es federal presidencialista. Su población ronda los más de 328.2 millones de habitantes. Entre sus símbolos patrios tenemos a la bandera, la Estatua de la Libertad, el gran sello y el tío Sam. La bandera de los Estados Unidos de América consta de trece franjas horizontales de igual tamaño, siete rojas y seis blancas alternadas y un rectángulo azul en el sector del cantón superior izquierdo con 50 estrellas blancas de cinco puntas. Las barras representan a las trece colonias originales que se independizaron del Reino Unido y las estrellas a los cincuenta estados que forman la Unión. Presenta una gran similitud con la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en la cual posiblemente se inspiró. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de New York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. La estatua es obra del escultor francés, Frederick August Bartholdi y la estatua interna fue diseñada por el ingeniero Alexander Gustave Eiffel. El 15 de octubre de 1924 la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y el 15 de octubre de 1965 se añadió la isla Ellis. Desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El gran sello de los Estados Unidos de América es un signo para la certificación de documentos utilizado en los Estados Unidos, país que no cuenta con un escudo heráldico propiamente dicho. El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 20 de junio de 1782 el modelo actual y único vigente hasta el momento, que fue presentado por una comisión designada para su creación, presidida por Benjamin Franklin y sus elementos fueron ideados por Charles Thompson. El tío Sam es la personificación nacional de los Estados Unidos de América y específicamente del gobierno estadounidense. El primer uso de la expresión se remonta a la guerra de 1812 y su primera ilustración gráfica a 1852. Habitualmente se representa como un hombre mayor blanco de semblante amargo con barba y vestido con ropa que se asemeja a la bandera de los Estados Unidos. El Denali es la montaña más alta de Estados Unidos, con una altitud de 6.190 metros sobre el nivel del mar. Está situado en la cordillera de Alaska, en el centro sur del estado de Alaska, Estados Unidos. A pesar de no ser uno de los más altos del mundo, el desnivel que hay que superar, unos 4.000 metros desde el campo base, Junto a las bajas temperaturas, dada su cercanía al círculo polar ártico, hacen del Denali uno de los picos más complicados de ascender. El nombre Denali significa el Grande en las lenguas atabascanas. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en extensión en todo el mundo. Los Apalaches separan la costa oriental de los grandes lagos y las praderas del Medio Oeste. Tienen el cuarto río en extensión del mundo, el Mississippi Missouri. Al oeste se encuentra la Gran Cuenca y varios desiertos como el desierto de Mojave, el de Sonora y el de Chihuahua. También cuentan con un supervolcán que se encuentra debajo del Parque Nacional de Yellowstone en las Montañas Rocosas. En Alaska predomina un clima subártico o polar. En el extremo sur predomina un clima tropical. Al este predomina un clima semiárido y al este un clima alpino. En la Gran Cuenca al suroeste predomina un clima árido. La bandera actual la diseñó un estudiante de 16 años. Es el país más obeso del mundo. Las Fuerzas Armadas solo aceptan banderas hechas en Estados Unidos. La Navidad fue ilegal hasta 1907. Ha tenido nueve capitales distintas. La primera fue de Filadelfia. Otras han sido Baltimore, Lancaster, York, Princeton. Agnapolis, Trenton, New York y Washington, que es la actual. Se consumen 40 hectáreas de pizzas al día. Tienen la capital menos poblada del mundo. Los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos durante años. Detroit es la ciudad más peligrosa del país. Si te gustó el video, regálame un like. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte. Es gratis. Hasta otro video. Chao.